Cuando ella tenía 7 años, el papá la llevó al Teatro Colón a ver el Lago de los Cisnes. Su futuro ya tenía en sí, porque cuando salió dijo, yo sé qué voy a hacer cuando sea grande. Voy a bailar como esa señora. Y efectivamente lo cumplió porque se ve que lo llevaba en el alma. Ella vivía para el Colón. Creo que a los 15 o 16 años vino un coreógrafo del exterior y entre todas las chicas que estaban, le eligió a ella para hacer un rol de solista. Y le fue muy bien, le eligió Julio Boca, después de tanta cantidad de chicas que la haya elegido. Y le eligió para hacer 3 funciones y duró casi 20 años. Así que ya es una cosa que la lleva consigo y la sigue llevando, porque muchas veces le digo, Leonora, ya bailaste tantos años, basta. Y ella me dice, no, todavía puedo. Entonces es algo de ella. Y bueno, Leonora, ¿qué te puedo decir? Vos sabés, no puedo hablar. Cuánto te quiero. Más grande para vos. Vos sabés con cuánto sacrificio, porque vos bailabas, pero yo te acompañaba, y vos eso lo sabés muy bien. Y te voy a querer como a mis 3 hijos, con todo el alma. El beso más grande para vos. Que tengas mucha suerte. Me están matando. Lindo, es muy gracias, ¿no? Gracias. Mereces, muchas veces uno no habla o no se dice estas cosas, ¿no? Y estas son oportunidades que son lindas. A veces te peleas, a veces decís cosas que, pero estas son cosas lindas. Muy lindo. Mira el momento que todo se viene lo que ahora. Está haciendo vivir, Leonora. Muy lindo. Es maravilloso este momento y agradecerte a vos, a toda tu familia. Y la verdad que lo que buscamos acá, más allá de reconocer toda tu trayectoria y hacerle simple a toda la gente que quizás no te ha visto, lo vuelvo a reiterar lo que decía en un principio, y a los que te vieron también repasar todo esto que has vivido, tenemos un momento maravilloso para vos. Y esto es muy fácil. Tomás, ¿estás ahí? Hola, Tommy. ¡Ay, no! ¡Hola, Nico! ¡Hola, Tommy! Está tu mamá escuchándote acá, ¿eh? ¡Hola, Tommy! ¡Hola, mamá! ¿Cómo está? Tomás, el hijo de Leonora, en vivo desde Oxford en este momento. No lo Tommy, puedo creer. Habla con ella, ¿eh? No. Hola, mamá. Hola, Toto. ¿Qué haces, lindo de mi vida? Sí, me están, ¿todo bien? Me están matando, Tommy. Estoy llorando, como te imaginarás. Me imagino. Bueno, ¿cómo estás, mi vida? Ya falta poquito y te venís. Te extrañé mucho, pero sé que la estás pasando bien. Sí, la estoy pasando genial. Ya me estoy armando todo para volverme. Bueno, ¿qué extrañaste, Tommy, allá? ¿Qué extrañaste? Sí, de todo. A mamá, querés que diga. Pórtate bien, Ana. Tommy, quiero preguntarte, ¿cómo es Eleonora como madre? Y no sabría cómo responderte esa pregunta. La madre de uno es la madre. ¿Qué te puedo decir? Te acompaña, te escucha, te apoya. Sí, siempre. No solo es mi vieja, es mi amiga, todo. No sé qué decirte, la verdad. ¿Y qué sentís esto de Leonora también como bailarina? Tratar de sacarle un poco de que sea tu madre y que es la figura que nos ha representado siempre en el ballet acá en nuestro país. Sí, y sí, es Eleonora Casano. No hay con qué darle eso. Tommy, la verdad que vos llegaste en un momento también muy importante de la carrera de tu mamá. Y la has acompañado hasta en los momentos más duros, ¿no? Y tu mamá siempre te tenía ahí al lado. Hoy la acompañan también por las noches en Showmatch, cuando la vemos nosotros. Siempre está tu viejo, siempre está tu hermanita. Ahora... Sí, siempre estamos nosotros para acompañarla a ella. Sí, y para eso, hacerle aguante. Eso se nota realmente. Describímela a tu mamá. ¿Cómo es Eleonora Casano como madre, ¿no? Más allá de todo esto que te protege y que nos ha contado a nosotros. ¿Cómo es con vos? Digo, esas charlas con tu vieja, ¿de qué hablan? ¿Qué le preguntás? Hija. ¿Qué admirás de ella? Y la verdad, ¿qué te puedo decir? No sé, no te puedo decir
qué es lo que admiro, es mi vieja. ¿Qué extrañas de mí cuando estás afuera? Ay, ¿qué, mi amor, ¿qué me dijiste la el otro día? ¿Extraño la...? No me hagas decir eso al aire. Porque bueno, por okay, favor, okay, Tomás, tenés razón, me olvido, decilo, a veces me le decilo. Das. Nada, no, fue un chiste, perdón. ¿Qué es lo que extraña? Que le haga la lechita, porque él sabe que yo le doy la lechita con Nesquik. Sí. Y estuvo 15, perdón, Tommy, estuvo 15 días en Londres sin tomar la leche y él se tomó como un litro de leche. Dice, me estoy muriendo por tomar la leche. Estos son los momentos donde tu hijo debe estar odiando porque bueno, lo mandaste al frente. Bueno, podés decir lo pesada que soy. Televisión Nacional, no importa. No importa, ¿no? Che, Tommy, ¿cuándo estás volviendo acá a la Argentina? Y ya mañana a la madrugada estoy tomando el avión para Madrid y de ahí salgo para allá. Bueno, disfrutá mucho este viaje. También es una oportunidad que te dan tus papás, no solo por el hecho de autorizarte, sino también por las ganas que tienen de verte crecer, enano. Así que nos vemos pronto acá. Tu mamá te va a estar esperando, tu viejo también, tu hermanita. Y te esperamos en la pista de Showmatch. Y todos nosotros también, ¿eh? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por este tiempo, Tomás, ¿eh? Porque es un homenaje muy lindo que le estamos haciendo a tu mamá. Ustedes. Ahí está, ¿eh? Te mando un beso, mandame más mensajes, por más que ahora vuelva. Mandame un poquito más de mensajitos. Acá está una Eleonora Casana, auténtica como madre. Fuerte ese aplauso para este momento hermoso de pie. Me mataron. Con este me mataron. Realmente. Este sí que no lo esperaba.